venimos a ganar en esta tierra que ha sido sangrada, engañada, olvidada por muchos que han pasado como alcaldes, dos de ellos que hoy quieren ser gobernadores. Pero ustedes los conocen perfectamente. No hicieron nada por Zitácuaro cuando pasaron por aquí. Uno de ellos, teniendo apenas un año de alcalde, se lo tuvieron que llevar porque ya no podía con la deuda que había en Zitácuaro. Y hoy dice que va a gobernar con justicia, con impunidad. ¿Saben qué acaba de confesar? Les voy a decir. Yo ayer lo dije, pero él lo aceptó. Hace unos meses, en un retén del ejército, detuvieron a su hermana con 25 kilos de droga. Y él llamó a uno y a otro y a otro funcionario público para evitar que la consignaran, y lo logró. ¡Claro! Hoy dice sí y le pone aquel romanticismo. Dice, en efecto, venían a un autobús con muchas mujeres y niños y estaban muy cansados porque no les tomaban la declaración. Y en efecto, llamé por teléfono a la subprocuradora para pedirle que no los maltrataran. Lo importante es que reconoce que traficó influencias. Lo importante es que reconoce que una de sus medias hermanas estaba ahí con un paquete de 25 kilos. Y ese señor pretende gobernarnos. Y hay otro que también quiere ser gobernador y que dice que su fortuna la ha hecho de trabajar. La ha hecho de ser un buen empresario. Lo que tenemos hoy aquí en Zitácuaro y en todo Michoacán, amigas y amigos, es una gran oportunidad. Y yo sé que ustedes la tienen muy clara. Conocen a quien les ha gobernado, conocen a quien les ha lastimado, conocen a quien al ritmo de gobernar nos endeudó a Michoacán hasta la quiebra, conocen a quien al ritmo de ganar las elecciones vendió a la delincuencia organizada nuestra libertad y nuestra seguridad. O díganme si aquí en Zitácuaro viven seguros. O díganme si aquí en Zitácuaro confían en la policía. O díganme si aquí en Zitácuaro el gobierno es transparente y cumple lo que se le ofreció. Pues hoy que ustedes lo saben, lo tienen perfectamente claro, tienen con nosotros una gran oportunidad. Y es una oportunidad para ustedes, para sus familias y para todos los michoacanos. Para todos los michoacanos. O cambiamos y aceptamos que podemos tener un gobierno transparente, que hable claro, que diga la verdad, que se ocupe de que cada peso que llega al gobierno se destine a escuelas, se destine a carretera, se destine a escuelas de nivel superior de este lado que no estén abandonadas, se dedique a crear empresas, se dedique a tener fuentes de trabajo, o seguimos como estábamos y estábamos muy mal.